para que se concentre más el sabor. Hola familia, buenas tardes, buenos días o buenas noches. Yo soy Jaikel Márquez y te doy la bienvenida a este canal que ya es tuyo también. Esto es Loco por las Carnes y hoy vamos a hacer una receta especial. Vamos a hacer unos patacones rellenos, pero no unos simples patacones. Vamos a hacer unos patacones rellenos con camarón, con queso y una sorpresita. Vamos a empezar. Este video está patrocinado por Pintón, el responsable de que tu comida sepa mejor. Bueno, para la receta de hoy vamos a utilizar camarones, queso parmesano rallado, vamos a utilizar un pimiento rojo, un pimiento verde o un cuarto de pimiento verde, media cebolla, unos 5 o 6 dientes de ajo, 4 plátanos verdes o plátanos machos como se dice en Cuba, y vamos a utilizar de este pedazo de carne, vamos a utilizar un buen trozo, vamos a utilizar un filete completo para hacer esta preparación. Vamos a hacer para preparar la carne es retirar estas membranitas, estas grasitas. Vamos a extraer de este churrasco, porque esto es un churrasco, vamos a extraer un pedazo, un filete para utilizarlo y hacer como si fueran unas fajitas o unos lomitos. Este es el pedazo que vamos a utilizar, por tanto lo vamos a cortar primeramente así, vamos a trozar todas las hebras estas que están para allá, ven que las hebras están para allá, y luego vamos a cortarlo así, en tirillas finitas. Esto es lo que vamos a utilizar para la preparación del día de hoy, más los camarones. Esto lo vamos a dejar reservado para otra próxima preparación. Y vamos ahora, próximo paso, vamos a pelar los plátanos y vamos a darle la primera fritada. Bueno, el primer paso para freír nuestros patacones es en una sartén. Verter aceite y vamos a esperar a que se caliente bien. Vamos a esperar a que gane unos más o menos 180 grados para poder comenzar a freír. Bueno, una vez que ya el aceite esté caliente, vamos a acostar los plátanos enteros de esta manera para dentro de un ratico voltearlos, virarlos y dorarlos por la otra parte, por la otra cara. Pues vamos a empezar a voltear, a darle vuelta para que se vaya dorando por el otro lado, para ir cocinando por el otro lado. Bueno, ya cuando estén en este punto, vamos a sacarlo de la candela, vamos a reservarlo para machacarlo, para aplastarlos. Mire cómo queda, qué lindo. Bueno, ahora después de frito, yo lo voy a cortar así, ¿no? Ustedes lo pueden cortar antes de ser fritos, ¿no? Ya aquí los tengo listos para... Ya aquí lo tengo listo para el próximo paso. Con un exprimidor de limón, señores. Esto es lo más fácil que hay del mundo. Le hacen así. No lo llevan hasta el fondo. Y ya ahí les queda lista la cazuelita. Si acaso la tienen que reformar un poquitico, bueno, no sé, reparar un poquitico. Y ya está lista para la próxima fritada. ¿Ven? Con esto queda parejito y queda muy bonito, de verdad. Bueno, ahora en otra sartén más pequeña,
vamos a verter un poquitico de aceite nada más, porque vamos a hacer el sofrito de la carne. Vamos a cocinar las tirillitas de carne. Lo primero que voy a adicionar es el pimiento rojo y el pimiento verde. Bueno, luego que pasaran unos 15 minutos, lo que vamos a hacer es, ya está comprobada que la carne está suave, entonces vamos a dejarlo que evapore la mayor cantidad de la salsa para que se concentre más el sabor y quede una salsa más bien espesa. Y hay un olor exquisito. Bueno, en el momento que ya nos demos cuenta que ya la salsa se redujo, ya tenemos preparada nuestra fajita. Vamos ahora a cocinar los camarones. Bueno, para cocinar los camarones vamos a necesitar mantequilla. Vamos a utilizar más o menos unos 30 gramos de mantequilla. Y vamos a diluirla. Una vez que tengamos la mantequilla diluida, vamos a adicionar el ajo. Vamos a adicionar un tincito de pimienta blanca. Y vamos a adicionarle nuestro ingrediente sorpresa del día de hoy. Dejamos que la candela pase al sartén y así nos ayuda a que se vayan todos los alcoholes. De esta manera ya tenemos listo para adicionar nuestros camarones. Vamos a darle un puntito de sal. Recuerden que los camarones, como son de mar, en este caso son de mar, no requiere de tanta sal. Entonces hay que ser un poquito cuidadoso con eso, ¿ok? Estos son unos 5 minuticos nada más, a que el camarón se ponga rosado y ya está listo. Ahora le vamos a poner la tapa para ayudar a que el camarón se cocine por la parte de arriba con el vapor que va soltando, que se queda aquí en esta superficie, y entonces nos ayuda a cocinar el camarón más rápidamente. Si de todas maneras quieres saltearlo, le quitas la tapa, por supuesto, lo salteas y ya está. Esto es rapidísimo. Ya aquí tenemos listos los camarones. Vean cómo están. Vamos a acercarle un poquitico la agua. Acercarle un poquitico la cámara. Mire cómo están los camarones esos. Ya esos camarones están listos para ser utilizados. Bueno, en una olla más profunda, con aceite. Esperamos a que el aceite esté bien caliente y adicionamos por último ya nuestras bandejitas o cazuelitas o tostones para darle la última fritada, ya darle el toque final, toque crujiente y suave por dentro. Cuando lo vayan a mover, recuerden con mucho cuidado
para que no se terminen, para que no se rompan, ¿no? Acuérdense que son un poquito delicados la parte de afuera, ¿no? Bueno, ¿cómo comprobar de que ya los patacones están listos? O los tostones, quieran decirlo. Lo volteas y cuando ya toquen, cuando ya suenen a durito, ya están listos para sacarlo del aceite caliente. Igual, con mucho cuidado, lo escurren y lo ponen en un plato con servilleta. No hagan lo que hice yo. Para que se les escurra un poquito la grasa. ¿Ves? Aquí apagamos la candela y ya terminamos con la parte caliente. Vamos a prepararlo, a emplatarlo para darle el toque final. Bueno, ya aquí tenemos los patacones listos. ¿Qué vamos a hacer? Primeramente vamos a adicionarle un poquito de queso, vamos a ponerle un camaroncito y vamos a ponerle unos pedacitos de carne. De esta manera lo vamos a ir preparando uno por uno. Vamos a adicionarle un tincito de eso, de salsita, y adicionarle otro poquito de queso por arriba. De esta manera todos los patacones los vamos a ir haciendo. Bueno, señores, así queda nuestros patacones rellenos al estilo de loco por la carne, con camarones y fajita de vaca, de res. Esto es una belleza de plato, es una exquisitez para una fiesta, para un piqueo, una tarde en una playa, cosas así. Esto es maravilloso, se los recomiendo. Vamos a darle la probadita para ver cómo quedaron de sabor. Bueno, vamos a ver cómo quedaron los tostones rellenos, o los patacones, como quieras decir, pero queda excelente. Esto es una maravilla, de verdad que sí. La superficie crujiente del patacón con el centro suave, más los camarones, más la carne jugosa, el queso y la aceituna, que me quiten lo bailado, a mí no me hace falta más nada. Señoras y señores, esta receta es una receta magnífica, una receta llena de sabor. Se las recomiendo caso de que vayan a hacer una fiesta, de que vayan a hacer unos 15, una boda, una fiesta en una piscina, un compartir con amigos en una playa. Esto es exquisito y se presta para cualquier situación. Un abrazo muy grande. Le doy la bienvenida a todos los suscriptores nuevos. Muchísimas gracias. Si te ha gustado este video, compártelo con todos tus amigos. No te olvides de suscribirte, de dejarme un buen like, decirme en los comentarios qué te ha parecido, qué te ha parecido esta receta. Dime de dónde me ves, en los comentarios me lo escribes. Yo siempre lo voy a revisar, aunque no lo responda tan rápido, pero siempre lo voy a responder. Un abrazo muy grande, yo soy Haikel Márquez y esto es Loco por la Carne. Nos vemos en otra receta de Loco por la Carne. Chao, bendiciones. Maíz criollo, seguro.
Recuerden,